tenemos en la boca. Vamos a probar su choripán, su pedido choripán. ¿Cuánto queda el partido? Ganamos. 1-0, 2-0. Medio a cero, ganamos. Estamos en la Bombonera, en la parte sur. Al día del partido vamos a estar allá arriba. Mañana gana Argentina 2-1. Va a costar. Para. Pero va a ser peleado, porque Perú viene bien anímicamente y Gareca la selección juega muy bien. Claro. Vienen con mucha hambre de gloria y bueno. Se lo merecen también después de tanto tiempo de buscarlo y lo tienen bien merecido, ¿viste? A mí me gustaría que tanto Perú como Argentina vayan al Mundial y que quede fuera Chile. A ver, Male, quizás tú no te acuerdas, yo hice el tour en febrero, tú guiaste el tour. ¡Ah, yo! Sí, tú. Pero hoy día me he cerrado el tour. Sí. Pero dime, ¿cuánto crees tú que va a quedar el partido? Ganamos 2-0. ¿Te decides tú? 2-0. 2-0. Gol de Paolo y de Oreja Flores. No. Dos goles de Messi. Dale. Pero si Perú gana, tenemos entrada gratuita el viernes al museo, ¿cierto? Bueno, dale. ¿En serio? Trato. Mira. ¿Eh? Bueno, listo, trato. Mira, yo te busco, ¿eh? Dale. 1-0. 1-0. 1-0. ¿A quién le tiene fe? ¿A quién le tiene fe? A Lorejas o a Paolo. Uno de los dos. Uno de los dos vacunas. El partido va a ser durísimo. Yo digo 2-1. El que esté más cerca del resultado se pone la chela mañana. Se pone. La primera ronda de dos cervezas la pone ya. El que hecho. Se acerca más al resultado. Hecho. ¿Sí? Digamos así. ¿Cuánto cree que? Andamos tan mal que capaz que no hacen 2-3. ¿Pues usted cree que Perú mañana puede ganar? Y sí, no creo, ojo. No creo que sea yo. Ya no creo para nada en la selección nuestra, mira. Ah, bien. ¿Cuánto va a quedar el partido, Fantasma? 1-1. 1-1 y tranquilo. Pero vamos de todas maneras a Rusia. Con fe. Siempre. El corazón me dice 2-1 a favor de Perú. Ajá. La razón me dice 1-1 en paz. ¿De todas maneras crees que vamos a Rusia? Yo sí creo, de todas maneras que vamos a Rusia. Este año es especial, la suerte nos ha acompañado, el equipo ha cambiado. De acá está... Es lindo. Espectacular. Es lindo y ojalá que se mantenga así. Si no nos vemos en el Perú-Colombia, en Rusia será. Será, de todas maneras. Yeah!
estamos por ingresar a la mítica Bombonera, a una hora y media de que empiece el histórico partido que nos puede dejar clasificados directamente al Mundial. Vamos a ingresar una vez. Vamos. Los tatuajes que somos nosotros. Aquí en la Bombonera, ya nos estamos retirando. Los resultados de los otros equipos no han sido a favor de Perú. Nos jugamos la vida el martes ante Colombia, el gran sueño de llegar a Rusia. Así que estaremos también en ese partido alentando a la selección. Así que nada, ahí nos vemos. ¡Arriba, Perú!